Estamos en vivo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Calahorrano. Soy una de las abogadas con la oficina de Carecen y también con la oficina de Nuevos para Nuevos Americanos. Antemano, les quiero agradecer por estar en nuestra página de Carecen vía Facebook Live. Y el propósito de esta sesión informativa es para poderles dar la información necesaria para sobrepasar esta crisis. Desafortunadamente es un momento difícil para todos y esperamos que podamos ayudarles por lo menos un poco para navegar las diferentes ayudas gubernamentales en este momento. El día de hoy vamos a hablar acerca de diferentes temas. Primero vamos a hablar acerca de qué es el CARES Act del 2020, qué clase de asistencia económica provee el CARES Act, cómo se realizan los pagos directos, las personas indocumentadas calificarán para los pagos directos, quién califica para los beneficios en caso de desempleo, qué asistencia provee el CARES Act para el desempleo, quién puede recibir pruebas o tratamientos para el coronavirus y cuáles son los derechos de los empleados que han sido afectados por el coronavirus. También, ¿cómo afectan estas ayudas gubernamentales a la regla de carga pública? Primero, ¿qué es el CARES Act? Es una ley que brinda asistencia económica y de salud para personas, familias y negocios que han sido afectados por la pandemia del coronavirus. Esta ley entró en vigor el 27 de marzo del 2020 y la implementación de la ley tomará semanas o puede tomar meses. ¿Qué clase de asistencia económica provee el CARES Act? Hemos escuchado, sea por las noticias, por amigos o familiares, que el gobierno va a implementar una ayuda gubernamental de asistencia económica directa por medio de cheques. ¿Y cómo van a ser aplicadas estas asistencias para individuos, parejas y para niños? Primero, para individuos, el gobierno proveerá pagos directos de $1,200 para personas que tienen un ingreso máximo de $75,000 anuales. Para personas que ganan entre $75,000 anuales a $99,000, el pago será deducido. Es decir, van a poder recibir este pago, pero por cada $100 que se pasen de los $75,000, $5 van a ser deducidos. Las personas que ganan más de $99,000 anuales no